120 años de antigüedad. Es un lujo el que tenemos, de muy linda naturaleza y que ha sido calificado como una de las grandes reliquias que tenemos en Santa Cruz. Luego vamos a dar más detalles de este conocido gomero, como se lo conoce vulgarmente. Pero hoy vamos a hablar ya no más con estos datos que son importantes. Aquí le presentamos nuestras breves informaciones productivas. La feria exposición bate récord en el sector pecuario. Las argullas agotadas por el sector pecuario en Expo Cruz, ya no hay espacio para el registro de más animales en el predio de la feria. Se ha batido un nuevo récord. 800 animales de diferentes razas bovinas, tanto para exhibición como la participación en juzgamiento. Esta altísima participación refleja las ganas de seguir trabajando en el campo a pesar de los desafíos que enfrenta Bolivia. El proceso de diálogo entre Gobierno Nacional y los productores continúa a través de las mesas técnicas. Los productores afirman que están llegando a coincidencias de lo que se necesita para el país en relación a biotecnología. Próximamente se tendrá mayores respuestas cuando se pueda analizar y adecuar toda la parte jurídica y técnica. El CIAT comenzó la cosecha de trigo en su variedad Motacú. Se caracteriza por su alto valor genético y apunta a continuar como una de las variedades más producidas en Santa Cruz. Con esta variedad se estima un rendimiento de 1.5 a 1.8 toneladas por hectáreas. Sus obtentores indican que esta variedad es la más sembrada en Santa Cruz. El 75% de los productores de trigo usan esta variedad como material genético de alta calidad para su siembra y además para asegurar la alimentación del país. La raza Brahman Braunas es una de las referencias en la crianza del cebú Brahman. Brilló esta vez en la 89 versión de la Expo Cebú, conquistando importantes títulos en el Gran Juzgamiento. Expo Cebú, considerada una de las mayores y más prestigiosas exposiciones del mundo de ganado cebuino, que se realiza en Uberaba, Brasil. Brahman Braunas ganó el título de gran campeona y gran campeón de la raza Brahman. Aquí en este debajo de este hermoso gomero de cerca de 120 años, nos decían los expertos, queremos presentarles hoy día lo que es la Feria Exposición, que arranca ya en Santa Cruz, calificada como una de las terceras ferias más importantes de Sudamérica, la segunda en carácter comercial e industrial de la región. Por ejemplo, si usted quiere conocer y visitar todos los stands de la Feria Exposición, por lo menos se tarda un día en caminarla, si es que todavía dan la fuerza física para poder conocerla en su totalidad. Queremos mostrarle un poco más de la historia de lo que es esto, la Feria Exposición en Santa Cruz, su historia, por qué nació y el potencial económico que mueve millones de dólares. La Feria Internacional de Santa Cruz, Expo Cruz, se posiciona entre las ferias más importantes a escala internacional al formar parte de máximas asociaciones gremiales de ferias en el mundo. La Feria Internacional de Santa Cruz, Expo Cruz, es la primera feria internacional de mayor centro de negocios afiliada a la Asociación de Ferias Internacionales de América, AFIDA, y la Unión de Ferias Internacionales, UFI, con sede en París. Máximas asociaciones gremiales a escala mundial de ferias y exhibiciones que garantizan y respaldan la calidad y seriedad del evento. En la última década se muestra un incremento importante que ha permitido enfrentar la coyuntura económica. El crecimiento oscila entre 3 y 16%, moviendo más de 400 millones de dólares en intenciones de negocio.
En la última cita comercial participaron más de 24 sectores de diferentes países. Recordemos que fue creada en 1962 y pertenece a la Cámara de Industria y Comercio y Servicios y Turismo de Santa Cruz, CAINCO, y a la Cámara Agropecuaria del Oriente, las que visionariamente tuvieron el medio ideal para establecer contactos comerciales entre Bolivia y el mundo. La última edición, aproximadamente más de 500,000 de personas visitaron la Expo Cruz. Este es otro ejemplar que tenemos de la belleza naturaleza, que hoy se ve afectada por los incendios forestales y un golpe muy duro a lo que significa el medio ambiente. Pero hoy queremos hablar de un desarrollo muy importante que se está dando en el oriente boliviano. La cría de búfalos es una carne muy, muy, muy linda, muy aprovechable, muy sana, porque tiene un poco condimento de grasa. Esto permite a los comensales poder saborear una rusticidad, una precocidad muy buena en su producción. Y la adaptación de este animal, del búfalo, a nuestra región ha sido muy importante. Muy fácil se habituó a la humedad, a las altas temperaturas, y esto le ha generado de que tenga una capacidad de producción altamente en tasas de natalidad y la producción de carne. Tanto es así que por primera vez en Bolivia se va a llevar a cabo un simposio internacional con más de 40 países que se preparan para este encuentro internacional de criadores de búfalo del mundo ahí en Santa Cruz. Bolivia se prepara para ser sede del 11º Simposio de Búfalos de las Américas y Europa en el próximo año. La Asociación de Criadores de Búfalo apuesta a lo grande para mostrar el potencial del búfalo en el país con la participación de 40 delegaciones internacionales y una fuerte presencia en Expo Cruz 2024. Los criadores de búfalo de Bolivia participaron en una reunión para discutir el próximo simposio de búfalos de las Américas y Europa que se va a llevar a cabo en septiembre del próximo año en Bolivia. El presidente de la Asociación de Criadores de Búfalo, Luis Quiles, informó que el simposio se celebrará entre el 20 al 27 de septiembre del 2025 y se espera la participación de cerca de 40 países de toda América y Europa. Él explicaba que cuando surgió la idea de que Bolivia fuera merecedora y ganadora de la sede de este año, los bufaleros están dando todo y van a apostar a lo grande. Vamos a mostrar a toda Europa y a todos los países, tanto a los que crían como a los que no crían, y también vamos a ir a Asia, donde se encuentra el 90% de todo el hato bufalino, comentó Quiles. Los organizadores esperan que este evento se convierta en una fiesta bufalera con la intención de incluir a todo el gremio ganadero de Bolivia. Lo que se quiere mostrar en este simposio son las bondades del búfalo, porque la temática gira en torno a eso, con temas que se van a abordar y que son muy prácticos. La idea, más que todo, es lograr homogeneizar la unión de todo el gremio ganadero de Bolivia. El búfalo es un animal que se adapta a todas las regiones y el presidente de la Asociación de Criadores de Búfalo enfatizó que en Chuquisaca las búfalas criadas en la zona de Alcalá han soportado 12 heladas sin ningún problema y se han adaptado muy bien. La Asociación de Criadores de Búfalo cuenta actualmente con 30 socios y un hato de 60,000 búfalos con la mayor concentración de animales en Beni, seguido por Santa Cruz. Después de este encuentro importante de criadores de búfalos en el país, vamos a irnos a la pausa, amigos. Esto es Cadena Productiva. Cadena
productiva. Naturaleza y modernidad es lo que se puede encontrar y lo que se puede combinar muy bien con todos los elementos que se producen acá en Bolivia. Hoy vamos a mostrarle un refugio ecológico que se encuentra en pleno centro de la ciudad de Santa Cruz. Más que el centro, dentro de lo que es la misma ciudad. Es un lugar que mantiene una vegetación, mantiene su fauna natural en el denominado Curichi La Madre. ¿Qué es el Curichi? El Curichi se conoce como un lago, una especie de laguna grande, y ahí se genera y se ha logrado justamente cuidar este lugar para evitar que se pierda ese valor importante de nuestra flora y nuestra fauna. Quiero invitarlos para que conozcamos el Curichi La Madre en pleno Santa Cruz de la Sierra. Amigos de Cadena Productiva, estamos en estos momentos con el ingeniero ambiental Ariel Lino, que nos va a explicar sobre la importancia del Curichi La Madre. Ariel, ¿cómo está? Muy buenas. Ingeniero, cuéntenos un poco sobre el Curichi La Madre. ¿Cómo están? Bueno, el Curichi La Madre es un área protegida municipal que se encuentra en pleno centro de nuestra ciudad, es decir, está en pleno quinto anillo de la avenida Piraí. Son 49.8 hectáreas, son casi 50 hectáreas de masa boscosa que tenemos, gran variedad de flora y de fauna, y es un lugar muy atractivo para que puedan conocer todos los ciudadanos. Dentro de este lugar podemos tener entre 2 a 4 grados menos de la temperatura y nos brinda bastante funciones ambientales a toda la ciudad, ¿no? Nos regula la regulación térmica, la regulación hídrica, nos ayuda también con la regulación de los vientos, hace como una cortina para todos los vientos de la ciudad. Sobre todo es como una esponja que absorbe todas las aguas de lluvia y ayuda también a alimentar todos los acuíferos que tenemos en Santa Cruz, con los cuales nos proveemos del agua. Ingeniero, también tenemos bastante variedad de plantas, tenemos un vivero dentro de este Curichi La Madre, hay senderos, y cuéntale un poco a la población, este pulmón, ¿cuál es la importancia de este pulmón en Santa Cruz de la Sierra? Así es, tenemos un vivero dentro del área protegida, que es donde producimos todos los plantines que vamos reforestando en la ciudad. Nosotros vamos realizando más de 5.000 reforestaciones en diferentes distritos de la ciudad. Además que, bueno, tenemos, como les decía, todas las funciones ambientales que nos otorga esta área protegida en cuanto a la flora y la fauna existente en el lugar. Es muy importante, ya que en estos tiempos donde vemos bastante contaminación atmosférica, vemos cómo estamos sufriendo actualmente por la contaminación ambiental, sobre todo por los incendios forestales existentes, toda esta masa boscosa hace que se purifique todo el aire y puedan capturar todos esos contaminantes, y bueno, ayuda a la purificación de toda nuestra zona esta de la ciudad, y es por eso que lo llamamos que es el principal pulmón de la ciudad de Santa Cruz. El Curichi La Madre ha tenido avances importantes en cuanto a también poder darle la comodidad a los visitantes en territorio nacional. En estos momentos todo el país lo está escuchando, y cuéntale un poco qué atractivos tiene, cuántos senderos hay en el Curichi La Madre, y también invitar a poder visitar este parque importante en Santa Cruz. Así es, queremos comentarle que el Curichi La Madre ya es parte de la guía turística de la ciudad. Es un lugar muy conocido,
muy atractivo para venir a visitar. Tenemos, nosotros hemos trabajado, hemos recuperado toda esta zona cuando ingresamos en esta nueva gestión del alcalde Johnny Fernández. Hemos habilitado 5 senderos diferentes donde todos nuestros guardaparques hacen una visita guiada a todas las personas que vienen. No es solamente la guía por el parque, sino que es explicarle todo sobre la educación ambiental, toda la flora y fauna que tenemos en el lugar. Además que hemos hecho bastantes amenidades como este mirador, que hemos hecho un mirador de aves donde las personas pueden subir a este lugar y conocer mucho más sobre los árboles existentes en el lugar. Tenemos también juegos aéreos en la parte de adelante. Hemos hecho también un puente colgante de casi 100 metros donde las personas también pueden visitar. Y bueno, lo principal es que todas estas visitas son guiadas y son explicadas por nuestros guardaparques, que tienen bastante conocimiento en la parte de biodiversidad y sobre todo en la educación ambiental, que es muy importante generar conciencia en toda la población. No tiene ningún costo, es totalmente gratuito. Ustedes pueden venir de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Simplemente nos hacen una solicitud para que nosotros lo podamos agendar y hagamos el guía con todos nuestros guardaparques a los grupos de personas que vayan a venir. Vienen desde niños, estudiantes. Este es un lugar también donde los universitarios hacen bastante investigación científica y es ese el propósito, ¿no? Sobre todo que conozcan este lugar tan importante de la ciudad, este pulmón de la ciudad que nos genera bastantes beneficios ambientales. Es muy importante que tomemos conciencia de lo importante que es cuidar nuestro medio ambiente. En otras partes del mundo no tienen estas zonas boscosas en plena ciudad y es muy importante que nosotros las mantengamos, las protejamos, porque como les decía, todo esto nos ayuda a purificar nuestro aire, nos ayuda a eliminar y a bajar la contaminación atmosférica. Por eso es importante que todos nuestros visitantes cuiden de los lugares a donde los vamos a ser guiados, que cuiden cada uno de los senderos, porque no solamente es un parque o un atractivo donde visitar, sino que es el refugio de muchos animales que existen en este lugar. Por eso debemos ser muy cuidadosos para mantener este hábitat tal como está. ¿Alrededor de cuántos animales estaría albergando este cordón ecológico y bueno, el Curichi la Madre? Bueno, son bastantes especies, ¿no? Tenemos bastantes especies de animales, son más de 26, creo, las especies existentes. Hay diferentes tipos de monos que existen en el lugar, de osos también, capibaras. Existen bastantes, ¿no? Dentro de los humedales y también en toda el área boscosa también hay bastante aves. Bueno, entonces es muy importante que nosotros tengamos ese cuidado porque, como les decía, este es el hábitat de cada uno de esas especies de animales. En el Curichi la Madre hemos conocido el potencial que hay para mantener nuestra fauna y por supuesto nuestra flora. Pero también dentro del mismo Curichi se hace lo que es el mantenimiento, la reproducción de varias especies que se generan justamente en un gran vivero que permite mantener las especies muy propias de la región con un cuidado y un profesionalismo que a continuación se lo mostramos. Continuando con esta gran visita al Curichi la Madre, estamos con el ingeniero forestal Edith Maruri, que nos va a ir explicando sobre el tema del vivero que tienen dentro del Curichi. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Cuéntenle por favor a la población boliviana qué es lo que se hace acá en el vivero. Buenas tardes a todos y también a toda la población de Santa Cruz. Estamos dentro del área protegida Curichi la Madre, aparte de que el área se encarga de conservar, preservar todo que es la flora y la fauna, también tiene un área destinada a la producción de plantines, especialmente recuperar todo lo que son especies nativas que se estaban perdiendo, tanto para la alimentación de la fauna silvestre que tenemos y también para la alimentación humana, ¿no? Entonces, el primer paso que es recolectar todas las semillas
de las especies que vamos a producir. Entonces las especies producimos de acuerdo a la época del año, donde empiezan ya a ver con bastante abundante las semillas. De enero a junio casi no hay, empieza la semilla de las plantas de julio a diciembre. Entonces cosechamos las semillas de todo el... de todo el área de Santa Cruz. Dentro de la ciudad tenemos ya árboles marcados. ¿Cuáles son las características principales para un árbol semillero? Tienen que ser árboles de calidad 1. ¿Qué significa eso? Que tienen que ser árboles sanos, un fuste recto, copa sana, sin enfermedades. Vamos colectando las semillas de acuerdo a la época, cosechamos, tenemos los materiales requeridos para ello. Los cosechamos, los tenemos que hacer el beneficiado. ¿Qué es el beneficiado? Es la limpieza de la semilla, la selección de las mejores semillas, los almacenamos y posteriormente hacemos lo que es el almacigado. Existen dos formas de hacer almacigado. Uno lo que es en forma directa a las bolsitas y otro en almacigueras. Eso lo vamos realizando. Hay algunas semillas que se siembran directamente sin hacer tratamientos pregerminativos, otros sí. ¿Por qué? Porque la testa es bastante dura y naturalmente van a tardar en germinar entre 35, 40 hasta 60 días. Eso con tratamientos pregerminativos podemos acelerar a 8 días, pues así vamos almacigando. El sustrato, ¿de dónde lo traemos? Naturalmente dentro del área protegida solamente, nosotros lo realizamos eso, recolectamos todas las hojitas que existen dentro del área, tenemos un pozo, vamos acumulando, vamos regando, vamos removiendo. A los 6-7 meses ya tenemos materia orgánica, ¿no? Sustrato rico en nutrientes para las plantas. Eso tenemos que mezclar con tierra corriente o aserrín o arena. La mezcla de esos tres tipos de tierra se llama el sustrato para poderlos embolsar en las bolsitas y poderlos acomodar donde tenemos, donde los el vivero con semisombra, donde son las platabandas. Otra forma, tenemos el invernadero, donde también vamos almacenando semillas pequeñas para que puedan germinar y podamos hacer el repique las bolsitas y esperar a que puedan hacer y podamos ver, digamos, hasta 30, 40 centímetros o 50 es lo máximo que se necesita para que una planta ya esté apto para que se vaya al terreno definitivo. Pero dentro de ello tenemos muchos trabajos culturales. Por ejemplo, hay que hacer la limpieza, hay que hacer el riego. A veces nos atacan lo que son las hormigas defoliadoras, estamos combatiendo todo aquello. Entonces, naturalmente casi lo realizamos porque como es un área protegida no tenemos que utilizar casi fungicidas, todo aquello. Entonces, ese es el proceso, digamos, de la producción del vivero, ¿no? Entonces, ¿qué especies producimos? Estamos produciendo lo que son especies florales, por ejemplo. Y producimos el toborochi, estamos al tajibo morado, el blanco, también tenemos lo que son en especies frutales, el ambaibo, está el turere, guavirá, sirari, producimos lo que son aceituno, cuquibarcino, ibirapitá, ajunao, la especie más valiosa, mara, después tenemos trompillo, allá al fondo tenemos alcornoque. Esas son las especies que van a tenemos también vi, el árbol del vi genipa americana. Después tenemos allá lo que son ciraricillos, una parte también hay de la otra especie valiosa que es el cedro blanco. Entonces todas las especies vamos produciendo. ¿Y a dónde van destinadas las plantas? Especialmente las plantas frutales vamos a incorporarnos dentro del área protegida porque hemos hecho un estudio para ver cómo estamos en árboles frutales. Donde el resultado dio de que de enero a junio no hay muchos árboles semilleros, apenas hay el 11% y el demás está más o menos de lo demás, el resto de julio a diciembre. Entonces queremos equiparar eso para que plantar
árboles semilleros, árboles frutales que produzcan de enero a junio, para que pueda todo el año existir frutas y los animales no puedan salir hacia afuera, donde corren peligro de que los puedan matar, atropellar, todo aquello, ¿no? Esa es la importancia del vivero que estamos produciendo, especialmente en esta época, ¿no? Ingeniero, también un trabajo muy importante para la reforestación en el Curichi y la Madre, porque hay veces que ante estos climas y ante las situaciones y ante la deforestación, ustedes están respaldando con este vivero para poder seguir teniendo una rica fauna y una rica flora dentro del Curichi y la Madre. Sí, eso es el objetivo principal del vivero, producir tanto para poderlo sembrar dentro de la área protegida, pero también dentro del cordón ecológico. Entonces tenemos como 4 hectáreas ahorita estamos reforestando, dándole prioridad con las especies frutales para que también tengan alimento los animales que viven dentro del cordón ecológico. Entonces estamos en esa etapa, estamos siempre coordinando, estamos monitoreando cómo va el crecimiento, todo aquello, porque en esta época es bastante complicado que se puedan sobrevivir las plantas. Entonces vamos regando todo aquello manualmente para que por lo menos 2 años ellos tengan ya el vigor suficiente para que puedan estar ya solas, puedan mantenerse dentro del área, ¿no? Ese es el objetivo principal de la producción de plantines, poder sembrar dentro del cordón ecológico y dentro del área protegida, más que todo, ¿no? Para la alimentación de la fauna. La denominada economía naranja se ha convertido en una alternativa importantísima para el desarrollo, la producción y la generación de empleos en el país. ¿Qué es la economía naranja? ¿Cuáles son los alcances que tienen, las posibilidades de su aplicación en el país, los resultados que ya tienen y la experiencia? En el siguiente reporte. Es una gran oportunidad para Bolivia y según la Cámara de Industria es un tema que debe ser abordado de manera seria para que el mismo genere más divisas por este concepto en beneficio del país, aseveró el gerente de la Cámara de Industrias, José Zavala. Hoy día los números dicen que la economía naranja le representa al país más o menos 500,000 de empleos, $1,000,000,000 en divisas en movimiento financiero. Imaginémonos si nosotros promoviéramos cielos abiertos, promoviéramos seguridad de transitabilidad por el país, mejores caminos, mejor infraestructura, mejor capacitación a los proveedores de servicios, podríamos estar escalando a $4,000,000,000 en pocos años. La marca país es vital ante los ojos de extranjeros. El promocionar las potencialidades del país, los hermosos paisajes, la riqueza cultural y gastronómica de manera eficiente y de la mano de las nuevas tecnologías puede colocar a Bolivia en un sitial envidiable a nivel de visitas y turismo, señala Pablo Camacho. Acá lo que nos está faltando de manera inicial es una identidad país, tal como la tiene Perú, tal como la tiene Estados Unidos, tal como la tienen muchos países. Hoy debemos comenzar a comprometernos con lo que es Bolivia y trabajar. Todavía no hay el viceministerio de turismo, más allá de ofrecer paquetes, debería tener un rol mucho más activo en destacar todo el año. No es la forma de promocionar el turismo. Tenemos que generar el cambio, tenemos que cambiar el chip a una nueva marca país. Tiene que ser en consenso, tiene que ser algo que impacte y que además y sobre todo comprometa a los bolivianos y podamos visibilizarnos. Debemos trabajar en conjunto con el gobierno porque la solución a esta difícil coyuntura, sin lugar a dudas, de manera inicial va a ser la economía naranja, el turismo. Zavala afirma que las políticas que pueden incentivar a sectores vinculados con el turismo, además de inversión, son vitales para impulsar la economía naranja. Se necesitan políticas, se necesitan incentivos, se necesitan estrategias, se necesita inversión. Y con estos elementos estaríamos Bolivia en capacidad de explotar mucho más lo que hoy día tiene en potencial turístico, gastronómico, hotelero, de arte, cultura, producción intelectual, libros, música. Con las políticas adecuadas,
En 2 o 3 años podríamos generar 4 mil millones de dólares. Podríamos generar más de 1 millón de empleos solamente en temas de gastronomía, turismo, hotelería y todo lo relacionado. Entonces, subiríamos al 5%. Entre 5 a 6% podríamos subir la participación de la economía naranja en el PIB de Bolivia. Según datos proporcionados, la participación de la economía naranja en el Producto Interno Bruto es del 3%. Y en números, eso se traduce en aproximadamente 1.000 millones de dólares.